Hasta aquí, háblanos de tu formación. Pues mira, esto ha sido un poco de padres a hijos, ¿no? Porque mi padre fue profesor de autoescuela y tuvo una autoescuela en Tafalla. Pues bueno, siempre lo he vivido desde pequeño, lo que es la formación y lo que, cómo funciona una autoescuela. Y pues bueno, luego ya con el paso del tiempo decidí sacarme el título de profesor de autoescuela y después mi hermano. Entonces somos dos hermanos. Y somos los gerentes de autoescuela Zona Media. Y la verdad que, bueno, decidimos, después de estar trabajando por ahí de profes y tal en otras autoescuelas, decidimos meternos en esta aventura de montar una autoescuela en Tafalla y nada, estamos muy contentos. O sea, que el proceso que hay que pasar para ser profesor de autoescuela es un examen. Sí, bueno, te he hablado un poquito de por qué, ¿no? Pero bueno, el proceso es, en la Dirección General de Tráfico hacen cursos. Bueno, cursos es, sí, es, los da la Dirección General de Tráfico y se trata, pues, dura casi 2 años, una formación teórica y práctica de cómo, bueno, asignaturas, hay una fase, un examen de acceso, una fase a distancia, luego tenemos una fase de presencia. En todos esos tramos, pues bueno, dura más o menos unos 2 años y bueno, es costoso y es difícil, pero bueno, al final tiene su recompensa. Uh-huh. ¿Para qué tipo de exámenes preparáis a los alumnos? Bueno, pues aquí en la autoescuela preparamos para el examen teórico que hay que pasar, la Dirección General del Tráfico y el examen. Bueno, pues tenemos, como hemos visto antes, dentro de la formación teórica, en los cursos intensivos que damos ahí, tenemos un sistema, en este caso táctil, aquí en la autoescuela para poder hacer test, tenemos unos ordenadores táctiles. Tenemos, como he hablado antes, el sistema de test, ¿no? Lo pueden hacer aquí, lo pueden hacer en casa, en la tablet, en el ordenador, donde ellos, en el móvil, donde ellos quieran. Se pueden bajar una aplicación, que es esta, y pueden ir haciendo los test desde casa también. Desde casa, desde el autobús, de como a la gente le venga bien. Bueno, aquí en la autoescuela, como hemos dicho, tenemos este sistema. Y aquí entraríamos a los test, ¿vale? Como veis, tienen 30 preguntas. Y hay que ir contestando, tenemos una explicación, si hacemos modo estudio, cuando fallas tienes una opción que te puede explicar, ¿vale? Te sale el código a la explicación o a través de unos cascos te tienes un vídeo que online te sale una profesora explicándote el porqué, ¿no? El porqué de esta pregunta, el porqué de la otra. Y bueno, yo creo que es bastante completo, como he dicho antes, porque vamos paso a paso y en la formación del alumno él no le cuesta porque sin enterarse va asimilando conceptos hasta el momento que le sale de forma natural, ¿no? Todo lo que es el código de exámenes. Vale, ¿motocicletas? Aquí en esta autoescuela la teórica damos de todos los permisos y damos la formación práctica del B y también sacamos carnes de licencia de ciclomotor A1 aquí a dos, todos los carnes de moto. ¿Qué número de alumnos puedes llegar a tener en la autoescuela? Pues bueno, eso va un poquito por rachas, pero bueno, te puedo decir de la corta experiencia que tengo, que bueno, ahora mismo tenemos apuntados unos 150 o un poco más, pero bueno, va por rachas en el sentido de cuando vienen a estudiar, ¿no? Ellos apuntan y bueno, van viniendo cuando pueden, y sí que la mayor aglomeración viene en junio, que es cuando acaban ellos de estudiar, que es cuando más matriculación tenemos. Y,
Y nada, ahora, tío, ahora estamos un poquito más tranquilos hasta que llegue junio y luego ya es un poquito barullo hasta diciembre o así, que otra vez baja un poquito Vale, Pablo, imagino también que trabajáis con cursos intensivos. Sí, es una de las formaciones que tenemos hoy en día, que es lo del también lo que demandan, perdón, un poco los chavales. Lo que quieren es una formación intensiva y no estar mucho tiempo con el carnet, con la enseñanza teórica, ¿no? Entonces, si hacemos, damos el intensivo en 5 días, vemos el libro en 5 días, 2 horas al día, y luego ellos van haciendo a la vez unos tests por temas, que son los temas que solemos dar al día. Entonces, una vez acaban esta semana, esos 5 días, ya le queda de hacer 2 baterías de test, lo hacen súper pronto y ya están preparados para la enseñanza teórica, para el examen teórico. Además, tenemos un ordenador con un seguimiento individualizado de cada uno, ¿vale? Y nos va diciendo cuándo hacen los tests, qué tipo de errores, dónde fallan y qué porcentaje de fallos. Cuando nos dice el ordenador que están para aprobar, la verdad que todo el que va con dentro de los cánones de aprobado aprueba. No sé que se equivoque la 1 con la 2, la 2 con la 3 y tal, pero si no, no suele fallar. Por eso decimos que tenemos una formación teórica individualizada, ¿vale? Para cada uno. Explícanos el contenido del examen escrito. Consta de 30 preguntas. Todo lo que tenga carnet ya lo habré hecho alguna vez en la vida, ¿no? Y bueno, consta del código de circulación, que es este libro que tenemos aquí, ¿vale? Donde tenemos pues, todos los temas por los que la Dirección General de Tráfico pregunta, ¿vale? Y tenemos, pues eso, aquí en nuestro programa tenemos 1.500 preguntas, ¿vale? De todas ellas son las que global, la Dirección General de Tráfico coge de allí, ¿vale? Para los exámenes teóricos. Y consta de 30 preguntas, máximo 3 fallos. Bueno, pues el contenido suele ser, tenemos dos pautas. Vamos a hacerlo en clases diarias o el curso intensivo, ¿vale? En el curso intensivo, bueno, y las clases diarias consta de este programa que tenemos aquí, es un programa específico dentro del código de la circulación. O sea, todo el libro está aquí también y el que no quiere leerlo, pues viene y lo escucha, ¿no? Entonces, el intensivo lo damos en 5 días y damos paso por paso, tema por tema, ¿vale? Todo lo que más o menos entra en los exámenes. Hacemos un repaso del libro aquí, lo escuchan y, como he dicho antes, lo hacen unos test por temas, ¿vale? Lo que les facilita mucho la comprensión de todo lo que hemos hablado y les refuerza, ¿vale? Todo lo que hemos hablado en la clase. Como he dicho, es una formación continua que luego, una vez que hemos acabado los 5 días o la teórica diaria, cuando acabamos el libro ya tienen mucha información para hacer 2 baterías de test que les quedan, ¿vale? Que entonces ya, como ya tienen esto muy fresco, va la cosa bastante rápida. Entonces, dentro de ahí, como he dicho antes, cuando llegan al porcentaje de aprobado, aprueban. ¿Cuáles son los temas en los que más se falla? El tema que más se falla es luces del vehículo. El tema siempre que tenemos el ordenador y generalmente que más falla, luego individualmente pues pueden fallar unos más que otros, pero el tema general que más falla es Bueno, Pablo, explícanos cuál es la diferencia entre un coche convencional y un coche de autoescuela. Bueno, pues la primera diferencia, como veis, es el cartel, ¿no? Identificativo. Aparte de la autoescuela, la obligación es la L azul, ¿vale? Que es la que nos va a decir que es un coche en práctica, ¿vale? Que en teoría nos tiene que beneficiar, pero muchas veces nos perjudica, porque lo que hace la gente es meterse para adentro, ¿vale? Aprovechando un poquito las circunstancias. Pero bueno, eso es lo que nos identificaría, que es un coche de autoescuela, ¿vale? Luego, aparte, tenemos aquí, ¿vale? Para nuestra seguridad, ¿vale? Para que el profesor actúe sobre el alumno, tendríamos, ¿vale? Los pedales, ¿vale? Tenemos los pedales, el doble mando que se llama, ¿vale? Que sería lo que nos hace actuar sobre el alumno, ¿vale? Luego el volante lo cogeríamos con la mano. Y luego también tenemos los espejos, que son para el profesor también, ¿vale? Llevar uno a cada lado, que son los que vemos. Aparte del interior, como veis, tenemos dos espejos interiores, ¿vale? Estos serían para nosotros, ¿eh? Los exteriores y el interior de la derecha, ¿vale? Para el profesor. Pablo, explícanos cómo sería una primera clase. Bueno, pues sería. Vendríamos aquí a un lugar donde habría poca circulación, ¿vale? Porque, bueno, en las primeras clases hay que estar más pendiente de las posibles reacciones que tenga el chaval, porque no lo conocemos todavía.
un poco a ver cómo reacciona, ¿no? Y lo primero sería indicarle los mandos del vehículo, ¿vale? De cómo acoplarse al asiento, cómo colocarse, que llegue bien a los pedales, cuál es cada mando del vehículo, embrague, freno, acelerador, indicadores de dirección, luces, bocina, todo lo que le va a implicar a la hora de conducir, que sepa hacer los mandos cuando toque, ¿no? En este caso. Y bueno, las primeras horas sería por aquí, un rato por aquí para que él se haga el embrague, al freno, cómo frena el coche, a cómo acelera, ¿vale? Las marchas y cómo cambiar, cómo frenar y cómo inmovilizar el vehículo. Y una vez que veamos un poco que él más o menos lleva el coche hacia adelante, nos vamos un poco a la carretera. El primer día hacemos, si el alumno es normal, dentro de la normalidad, un poco de R2, que es este tramo que hay aquí, que no hay circulación, y nos vamos a la carretera. Esto sería una primera clase de los alumnos. En cuanto al tema de los exámenes, explícanos dónde estáis destinados a hacerlo. Bueno, pues por zona nos corresponde examinar en Tudela. Todas las autoescuelas de Tafalla examinamos en Tudela. Y entonces, bueno, la mecánica es, nosotros siempre damos clases de una hora, ¿vale? Y intentamos juntar dos alumnos. Bueno, por ejemplo, las dos primeras clases siempre el alumno va solo. Estamos por aquí, como explicaba antes, estamos por aquí en carretera, luego el segundo día vamos a la autopista, un poco a entrar y salir, hacer incorporaciones para que se hagan un poco con la caja de cambios y todo eso. Y luego intentamos juntar dos alumnos y bajamos a Tudela. La mecánica es, uno lo lleva y conduce por allí y el otro lo conduce por allí y lo trae. Es la mecánica que se ha hecho siempre en Tafalla. Y bueno, la verdad que a la gente le gusta Tudela en el sentido de que tiene menos tráfico que Pamplona, ¿vale? Y en teoría es un poquito más fácil, o la gente dice que es un poquito más fácil sacarse el carnet en Tudela que en Pamplona. Aproximadamente, ¿cuál es el número de clases necesarias para obtener nuestro permiso? Bueno, depende mucho del alumno. Hay alumnos que han conducido y poquitas clases les vale, y otro que no sabe nada o tiene peores actitudes y le cuesta un poquito más. Pero bueno, una media de 20, de 25 clases, así. Que lo hace con 15 porque le cuesta 30. ¿Vale? Hoy en día se ha puesto un poco de moda la práctica de aprender a conducir solo. Bueno, solo, sin ayuda de un profesor, pues padres, tíos, familiares. ¿Cuál puede ser la penalización? Hombre, si le pillan dando clases sin carnet de conducir, aparte de la multa económica, que ahora mismo no sé qué cuantía es, lo que te retrasan 2 años en poder sacar el carnet de conducir. Entonces, bueno, antiguamente se hacía mucho más. Yo me acuerdo que la gente pues conducía con los padres por los caminos y tal. Pero ahora, como todo en la vida, está todo mucho más controlado y bueno. Para nosotros, lo peor que traen es que ya traen defectos. El coger el volante con una mano, el poner la mano aquí, y a veces cuesta más quitar esos defectos que enseñar a conducir de cero. Pero bueno, cada uno es cada uno. ¿Cuáles son las tasas existentes para obtener el carnet? Bueno, la DGT pide una tasa de examen, ¿vale? Que con esa tasa te da derecho a 2 o 3 oportunidades, y te lo explico. Si el alumno aprueba la teórica la primera, le quedarían 2 oportunidades para la práctica, y si el alumno, por ejemplo, aprueba la teórica la segunda, aún le quedaría una oportunidad para la práctica. O sea, digamos que son 2 o 3 oportunidades. Si suspende el alumno 2 veces la teórica, tiene que volver a renovar tasa. Uh-huh. Eso es lo que piden. ¿Enseñar a un alumno? A mí lo más costoso y que cuando lo aprenden ganan muchísimo en suavidad es que reduzcan las marchas a la vez que frenan, ¿vale? Que la gente se lía un poco, como están acostumbrados a pisar el embrague y soltar el acelerador, hacen lo mismo frenando. Y es lo que más me cuesta explicar y lo que más rato paso. Cuando ellos ya lo asimilan, se nota una suavidad y una actitud muy buena a la hora de conducir. Uh-huh. ¿Es normal tener accidentes mientras das clases? Yo, gracias a Dios, no tenía ninguno. Ya llevo unos pocos años de profesión y no tengo ninguno, pero sí que, compañeros, el accidente que más ocurre a los coches de autoescuela es que nos peguen por detrás, ¿vale? Porque es en el único elemento que el profesor no puede hacer nada. Cuando un coche te lo clavan, te lo frenan, y muchas veces intento meter el pie debajo y tal, pero cuando hacen fuerza es imposible. Entonces
en donde el accidente que más ocurre con las coches de autoescuela es que nos peguen por detrás. ¿Cuál es la media edad aproximada en la que las personas empiezan a sacarse el carnet? Pues antiguamente eran 18 años, pero un poquito se está subiendo un poquito la media a 20 o así, porque no sé si antiguamente teníamos más prisa en sacárnoslo o nos hacía más falta. Y ahora, hoy en día, pues o lo dejan un poquito más para adelante, acaba la universidad o tal, o no sé, sí, pero sí que se está extrapolando un poquito la edad, un poquito más alta. Bueno, nosotros ya hemos conocido cuál es el proceso para conseguir nuestro carnet de conducir. Nosotros nos despedimos, dejamos a Pablo con sus alumnos y nos vemos la semana que viene en este SMEOFIT.